Amigos, si ven que está como de noche, no se ve nada, es que ya son las 7:30 de la noche. Hoy fue mi primer día completo en Ciudad de México. Acá tengo, ahorita me voy a hacer mi magnesio de noche, pero me voy a hacer un vaso, debería pedir hielo, pero no pasa nada. Vaso de electrolitos, Dios mío, qué día tan movido. Qué día tan espectacular. Por ahora, disolvamos esto en un poco de agua. Hola a todos, hermanos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 27 de enero, ya siendo las 7:30 de la noche. Voy a estornudar. Salud. Mi primer día completo en Ciudad de México. Número uno, qué espectáculo. Número uno, qué calor. Aunque estuve con un saco hasta hace como 30 segundos porque yo... insisto, como que es invierno en todas partes del mundo. Mi día comenzó bastante temprano. Hoy nada que les grabo room tour como completo. Ayer llegué al hotel. Me estoy quedando en un hotel que hace rato tenía en mi lista de sueños, tanto el de Ciudad de México específicamente como la línea o la cadena hotelera. Estoy en un hotel St. Regis que hace parte de la cadena de Marriott. Y bueno, como saben, o de pronto no saben, porque pues ustedes de pronto ven mis videos solo por la parte de comida, pero yo soy una amante y apasionada de hoteles, de aviones, de acumular puntos, de, mejor dicho, o sea, como que conocer hoteles es una de las pasiones de mi vida. Como que hay gente que dirá como, no entiendo, pero a mí me gusta mucho. Entonces es algo para lo cual estaba acumulando puntos hace rato. Poderme quedar acá 8 noches me explota la cabeza. Es algo, pues no sé, uno, a mí me trae como que, le trae mucho valor a mi vida, me hace muy feliz. Y también me hace muy feliz como que cosas que yo no pensé posible hace unos años, hoy en día son una realidad. Yo a veces cuando les muestro mi día a día, no solo es como para acompañarlos y eso, y es para mostrarles el progreso. De pronto si ustedes comenzaron a ver vlogs este año, es como, ok, chévere. Pero de pronto si ustedes llevan siguiéndome hace 6 años, saben que esto ha sido como sudor y lágrimas. Un poco lo comparto pues para decirte que tú también puedes hacerlo. Puede que tú no te quieras quedar en este hotel, sino que tu sueño sea otro. O sea, sé que es súper específico, como quién sueña con conocer hoteles, yo, y aerolíneas, es como yo. Pero el caso, sin más preámbulo, les voy a mostrar todo mi primer día en Ciudad de México y un pequeño disclaimer que hice hace un par de días en el blog, es este paseo no va a ser keto. Para nada, sobre todo hoy quería sí o sí comer 2 cosas, chilaquiles y tacos, y comí los 2. ¿Voy a comer chilaquiles y tacos todos los días? No creo. En este momento me siento como llenísima, a pesar de que pues maíz no es que me caiga mal, como que sé que tampoco mi propósito es como comer tacos 3 veces al día, porque ya he hecho vacaciones así en el pasado y me quita energía comer como tan alto en carbohidratos. Hoy creo que fue un día como excepcional, delicioso, Dios mío, delicioso. Cuando me preguntan a qué viniste, yo a comer. Entonces, sin más preámbulo, acá está mi primer día en Ciudad de México. Amigos, comienza mi primer día en Ciudad de México. Estoy impresionada, que es que hasta ahora está saliendo el sol. Creo que en Bogotá amanece muy temprano. Son las 7 de la mañana, me desperté como a las 5, que es como con el cambio horario, como la hora que me despierto, decidí no poner alarma. Y como bueno, voy a dormir un poquito más. Creo que estaba cansada por el sueño.
Me acabo de preparar un café, pero les quería mostrar literal a qué hora me tomo los probióticos y es antes incluso del primer sorbo de café. Y viene así como en este cosito. Les voy a hacer room tour. O ya se los mostré en el video de ayer, o lo hago ahora. Pero sí, hasta ahora está saliendo el sol. Es que en Bogotá a las 5 y 50 de la mañana ya comienza a salir el sol. Pero bueno, divino. Estoy muy feliz de estar acá en Ciudad de México. Bueno, ya son como las 9 de la mañana. Acabo de bajar. Ya lo vi, ya lista para comenzar el día. Y mi plan es encontrarme con una amiga en Polanco para desayunar. Entonces, de aquí a allá son como 45 minutos caminando. Les mostraré. Espero que no haya problema grabando en la calle, pero les mostraré lo que pueda. Qué emoción, primer día en Ciudad de México. Está un poquito frío, lo cual pues me gusta, les confieso. Ciudad de México. Mis primeros 20 minutos caminando, estoy caminando literal como por toda Reforma. Creo que aquí ya adelantico es el Museo Antropológico. Acá al lado es el Bosque de Chapultepec. Como es temprano, no estoy segura los fines de semana qué tanto movimiento haya en las calles. Creo que todavía es temprano. Mucha gente haciendo ejercicio, sacando los perros. Siento el aire como súper bien. Igual, Bogotá es incluso más alto que Ciudad de México. Dicen que si uno vive a nivel del mar, como que le puede dar soroche, alias como mal de altura. Pero a pesar de haber llegado, de haber tenido gripa la semana pasada, me siento súper bien. Sé que hay buses turísticos, pero no creo que estos son buses públicos normales. Y pues, qué inteligente, tiene todo el sentido del mundo que sean de dos pisos. Ay, no, que por la densidad poblacional. Qué lindo, me encanta. Caminando, Polanco está divino, como me van a decir que ahí la duré en Ciudad de México. Amigos, llevo una hora caminando y ya me quiero venir a vivir a Ciudad de México. Pero pues estoy molestando, no. O sea, si algún día se diera un proyecto. ¡Wow! ¡Qué ciudad! O sea, ¡wow! El desayuno hoy es en Saks, ya son como las 11 de la mañana, no hicimos reserva de una fila de bastantes personas, pero un detalle que nunca había visto en ningún restaurante de desayuno en el mundo
es que ofrecen café y está súper, súper rico, sin azúcar. La verdad, yo ni he visto el menú, simplemente fue recomendado el restaurante, entonces pues ya les mostraré al entrar. Bueno, entonces, primera comida oficial en México, un ayuno bastante largo sin querer, lo último que comí fue en el avión. Y al llegar al cuarto me comí un paquetico de quesos, entonces... Este es el menú. Lo que les dije, mi plan de alimentación esta semana es bien flexible, bien flexible. Entonces ya les muestro qué termino pidiendo. Amigos, el café de este lugar está espectacular, es solo así como americano. Y acá en la carta dice, es elaborado con una selección de granos de Kenia, Colombia, Costa Rica y México, tostado oscuro. A pesar de que dice tostado oscuro, les confieso que a mí poco me gusta el café de tostado oscuro, se siente súper, súper suave. Pero eso tiene más cara de leche que quién sabe qué. Yo también pensé eso. Bueno, había un plato que tiene todo lo que quiero, porque quería comenzar el día con proteína. Entonces hay un plato de ribeye con chilaquiles. Yo los pedí divorciados, que quiere decir mitad rojo, mitad verde. Entonces acá con el café trajeron pan, creo que hay como unos frijoles, y yo no como ni... Amigos, solo de casualidad, porque les confieso que no traje vinagre, pregunté que si tenían vinagre de manzana o vinagre blanco, me trajeron tremenda cosa. Pero eso es otra de las estrategias, viajando, si sé que voy a comer carbohidratos, si puedo tomar una cucharada de vinagre en agua antes, o en este caso en plena comida, porque si no puedes antes, también puede ser durante o después, solo que lo ideal es antes, va a funcionar bien. Entonces, poner ahí como una cucharada. Y esto, o sea, pues no es como que el que reza y peca empata, pero ayuda a minimizar el pico de glucosa, y a veces eso es lo único que queremos según donde estemos. Bueno, después de desayunar, que estuvo espectacular, un plan no convencional, pero siempre es relevante hacer las uñas. Y ahora
Estamos caminando hacia un centro comercial que queda como a 40 minutos. Este es el Parque Lincoln en Polanco. Y según entendí, los fines de semana hay como este mercadito que parece, pues más que comida, como de antigüedades, de cositas, de artesanías. Está bien interesante también mis primeras horas caminando por esta zona. Muchos extranjeros, pero como expats, como que se nota, creo, que viven acá, porque como familias, niños. Entonces, lindo el mercado. Parada estratégica en Starbucks, básicamente para comprar agua. Y en esta casa del agua me voy a hacer, yo normalmente disuelvo los electrolitos en más agua, pero bueno, pues me lo voy a hacer como concentrado en esta, mezclar bien. Y chévere que las botellas de agua acá sean en vidrio. Bueno, hoy ha sido día de caminar por Polanco y hay una librería que creo que es una cadena y hay varias, se llama Gandhi. Está súper, súper chévere. Ya son como las 4 de la tarde y a pesar de que el desayuno pues fue bastante generoso, bien alto en proteína, tengo hambre y quiero tacos. Así que ya les mostraré este día alto en carbohidratos cómo continúa. Eso es, pues bueno, igual, aunque sé que les muestro lo que hay, sé que lo que
desayuné, o sea, tampoco los quiero asustar que nunca. Ay. Me encanta el canal de YouTube de Alan por el Mundo. Es mexicano, si no lo siguen, está bien bueno. Pero bueno, sé que los días donde le meto más carbohidratos de lo normal también son días donde me da más hambre. Entonces por eso es que en el día a día me encanta tanto estar en cetosis. Pero miren, así se llama Gandhi, los mejores libros del año. Bueno, ya son 5 de la tarde y uno de los restaurantes que teníamos recomendados es uno que se llama Chapulín, porque hoy definitivamente es día de comer comida mexicana, aunque les confieso que hay un montón de lugares de sushi que quiero probar acá en Ciudad de México. Hoy es día de comida mexicana, entonces se llama Chapulín, queda dentro del Hotel Intercontinental y bueno, esta es la carta. Por ahora creo que voy a pedir agua y ver la carta de bebidas. Muchas gracias. Ay, gracias. Todas estas son opciones por copia. Ay, buenísimo, gracias. ¿Me puedes regalar también un agua mineral con zumo de limón, por favor? Gracias. Mira, así era la carta de cócteles en el Motel Mexicola en Bali. ¿No te acuerdas? Sí. Ajá. ¿Será que es algo clásico mexicano? De pronto. ¿Cierto? O sea, igual. ¿Cierto? Porque rico también un margarita. Sí. Bueno, yo voy a pedir también un margarita. Sí. Para el plan se vuelve y nos emborrachamos. No. Bueno. ¿Quieres pedir para compartir o...? Sí, ¿no? Entonces, varias cosas, comenzando con una tostada de atún. Vienen como, no sé, como tajaditas delgadas de atún. Abajo creo que es algún tipo como de salsa, mayonesa, rábano. Sí, buenísimo. Y pedimos aguachiles, pero creo que es la porción más grande de aguachiles que he visto en mi vida. Tiene camarón cocinado, camarón crudo, en una salsa negra, normalmente viene con cebolla cruda, lo pedimos sin cebolla cruda, aguacate, pepino, wow, qué delicia. Muchas gracias. Estos son tacos de costilla, digamos los otros tacos, los del pescado, sí me los comí, me comí uno con la tortilla y
venía rebozado. Eso probablemente tiene algún tipo de trigo, de harina, asumo que tiene gluten. La cantidad del rebozado del pescado de un taco, me siento cómoda con eso. No es algo que comería todos los días, pero me siento cómoda con eso. Estos de costilla, la estrategia es solo comer la carne, como cogerla. Están... La otra está caliente, divino. No entendí muy bien qué salsa era esta, pero dijeron que era la más picante. Acá parece haber como un jalapeño toreado que me encanta. Tala. Y acá, pues, aparte, se pidió la cebolla, porque normalmente vienen con cebolla, entonces se pidió con cebolla. ¿Quieres que te devuelva el taco? No, sí. We are dreamers of the shore. Amigos, entrando. Son las 7 y cuarto de la noche. Nada que les hago el room tour completo. Lo quiero hacer de día. Hoy salí como a las 8 y media de la mañana. Pensé que iba a volver por la tarde antes y salir. Entonces sí les quiero, pues, o sea, acá igual ya les estoy mostrando, pero sí les quiero mostrar el cuarto de día, como para que no se vean estas sombras por lo que es de noche. Estos fueron los dos libros que compré en la librería: The Book of Humans, A Brief History of Culture, Sex, War and the Evolution of Us, y este, 10 drogas, sustancias que cambiaron nuestras vidas. También yo siempre, independiente si me quedo en hotel o no sé qué, siempre compro como 1 o 2 litros de agua, porque parece que no es suficiente lo que dan como de cortesía. Y pues, ajá, a mí no me molesta gastar plata en algunas cosas, pero pagar $10 por una botella de agua, sí, no. Les voy a mostrar un poco cómo el turn down. A ver, eso, prendamos ahí mejor. Como el turn down service que hacen, que se me hace espectacular. Y este hotel, seguro ya o les conté o les contaré, tiene como que su coso signature es que tiene butler o mayordomo 24 horas para todos los cuartos. Esto lo dejan acá, me imagino, como si uno quiere, como que para que uno por la noche pueda tomar la decisión si uno quiere pedir desayuno o dejar lavandería o los zapatos. Lo que sí pedí es que me desempacaran. Algunos conocen esta historia, otros no. Mi hermana Vero trabajó en uno de estos hoteles, específicamente en el de Nueva York. Entonces, ella me contó como que yo le desempacaba la ropa a la gente. Por favor, pídelo. Entonces, pedí que me desempacaran la ropa. Y vean este espectáculo. ¡Tarán! Mis 3 camisetas y mis 5 sacos, pero ajá. Bueno, y lo de yo pisando las pantuflas, están súper cómodas. Esta mañana, pues, como el cuarto en teoría es para 2 personas, asumen que hay 2 personas. En esta ocasión estoy sola en este cuarto. Ayer dejaron estos dulces, que son como dulces tradicionales mexicanos. No sé si se los mostré por encima esta mañana. Dejan 2 trufitas Lindt, que, aunque yo no me las voy a comer en esta ocasión, sí las voy a guardar, ya sea para mi mamá o para lo que sea. Y bueno, así se ve el cuarto de noche. Les debo el room tour completo y prometido. Y bueno, voy a como alistarme para ya como quitarme de tanto caminar. Creo que caminé como casi 20.000 pasos en total. Planes no tan turísticos, pero como les mostré, me hice las uñas y estoy feliz de eso. Y este fin de semana definitivamente va a ser bien, bien calmado. Mañana vamos a ver a Patty, que es nuestra gran amiga de Bali.
Viene de Puebla a vernos y hace más de 2 años que no la vemos. Qué locura que hace 2 años nos estábamos yendo de Bali. ¿Pueden creer todo lo que ha pasado? Si hace 2 años estaba básicamente viviendo en Indonesia. Qué locura, no sé, la vida es muy linda, me sorprende. No siempre vemos por qué tenemos que pasar por cosas o por qué nos pasan cosas. Pero al final del día como que todo tiene sentido, todo cobra sentido. Nosotros le damos sentido. No sé, bueno, ya, súper profunda. Venga, los quiero un montón. Nos vemos mañana en otro día acá en Ciudad de México.